Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Campo Abierto. ¿Nos acompañan que ya les presentamos lo que preparamos para hoy? Esta edición comienza en diálogo con Oscar Pontoni de la empresa Linta, que habla de la jornada de fertilización en balnearia. Sebastián Gambaudo brinda detalles de la adecuada nutrición de suelos. Pedro Molinero de Porplá enumera datos técnicos de maquinarias PLA. Arminio Seiferel de Cabaña La Esperanza muestra la hacienda Braford que crían. Marcelo Paitas comenta sobre el buen manejo del cultivo de algodón. Por último, Víctor Acastelo de ACA se refiere a la producción de cerdos y a la planta de bioetanol. La empresa Linta de Balnearia, que se dedica a brindar servicios agropecuarios y también comercializar productos, organizó una charla técnica sobre fertilización. El señor Oscar Pontoni nos habla al respecto. Bueno, estamos acá en la localidad de Balnearia, en el interior, el campo de Arnaldo Casale, que agradecido porque nos ha cedido las instalaciones para hacer una jornada a campo de agricultura de precisión, agricultura por ambiente, como se la quiera llamar, trayendo las innovaciones. Esto lo organiza nuestra empresa, que es Linta, Roca Fértil, una cantera, y Siagro. El objetivo de hoy es mostrarle al productor que puede llegar a esta tecnología y que está al alcance de sus manos y no tiene un alto costo, un alto impacto, al contrario, tiene grandes ventajas para poder realizar esto y obtener mejores rindes en lo que sea en materia seca, en lo que sea rinde de granos, en una zona como esta que son campos bastante overos y hay que aplicar sí o sí esta agricultura por ambiente. Justamente, ¿en qué se basa esa agricultura por ambientes? Bueno, esta agricultura se basa a través de una rastraveris que va mapeando el campo. A eso se hacen muestreos georreferenciados, se lleva al laboratorio, se analiza el suelo y ahí, bueno, se arma todo para poder dosificarlo. Nuestra empresa Linta tiene equipos para prestar servicios fertilizando en dosis variable, como se ha obtenido el análisis. Oscar, ¿y ustedes qué le dan al productor finalmente? Bueno, nosotros el productor comenzamos desde el análisis con rastraveris, laboratorio, tenemos la venta del producto, de lo que necesite, tanto sea yeso que dolomita, y le prestamos el servicio para la fertilización. Tenemos todo un servicio en conjunto y el asesoramiento. Nosotros lo acompañamos al productor, al asesor técnico de cada campo, apoyándolo, que somos especialistas en suelo. Cualquier cosa que necesiten, cuando llega la siembra del cultivo, tomar determinaciones de agua útil, de la fertilidad del suelo, bueno, nosotros los apoyamos cuantas veces necesiten para que haga bien su trabajo. ¿La zona de cobertura? Estamos trabajando en toda la Argentina, desde La Pampa hasta Bandera, Chaco, son los trabajos que estuvimos haciendo en este año, bueno, y nos pensamos extender más. A medida que podemos, vamos a ingresar 3 unidades más para fertilizar, así que estamos muy bien equipados para poder prestar servicio. Aquellos que se quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Los teléfonos son 3563-491252. Y la dirección es de mail pontonioscar@yahoo.com.ar. El principal disertante de la charla que organizó la empresa Linta de Balnearia fue el ingeniero agrónomo Sebastián Gambaudo de Linta Rafaela, que habló, por supuesto, sobre fertilización. Siempre relacionándonos con estos nuevos temas de la agricultura de precisión, de los diagnósticos por ambiente, que son, digamos, nuevas herramientas que a los profesionales, la verdad que nos ayudan muchísimo. Nos asegura una mejor radiografía de los lotes. El hablar ya de ambientes en cada campo, en cada potrero, nosotros estamos viendo variaciones que antes no las podíamos medir. Y hoy no solamente que la medimos, sino que también la podemos trabajar en forma diferenciada, porque podemos estar sembrando con distintas densidades, podemos estar fertilizando con distintas dosis dentro del mismo potrero. Todo esto trae un beneficio para el productor, porque la mayoría de las veces se termina usando menos fertilizante y se va poniendo el fertilizante más donde hace más falta y menos donde esos lugares del lote donde tiene más fertilidad.
y también nos asegura, desde el punto de vista nuestro, de la conservación del suelo, poder hacer una mejor distribución y tener lotes homogéneos, ¿no? Que ese sería el objetivo final de todo este trabajo. Los lotes, por la historia que tenemos, han sufrido. Uno le parece que son lotes parejos, que hicimos siempre el mismo manejo, pero durante años hemos estado trabajando con animales. Ahora hay sectores, campos que no tienen más animales, entonces esos animales han dejado una huella, y esas huellas son ambientes. Y entonces hoy tratamos con esta metodología de corregirlos, ¿no? La metodología arranca, generalmente comenzamos con los diagnósticos, digamos, hechos por los monitoreos de rendimiento, o sea, las cosechadoras hoy van cosechando, y a medida que cosecha registran, ¿verdad? Que cada metro van tomando un dato de lo que están cosechando, que después se vuelca en un planito que se hace con colores, se entiende perfecto. Entonces ahí vemos que hay sectores que rinden más que otros. Si esto se repite en 3 o 4 cosechas, son los datos que uno busca, entonces ya estamos eliminando el factor climático. Porque un año a lo mejor me llueve más, otro me llueve menos, el cultivo dio más o cultivo menos. Pero si en 4 años, 4 cosechas, yo he tenido los mismos ambientes, ya algo me está indicando, ¿verdad? Después está la sonda Veris, que es una sonda de conductividad eléctrica, que está, digamos, emite una electricidad, una corriente eléctrica, y ante un contenido salino del suelo, si hay mucha más cantidad, rebota y eso lo mide. Cuando hablamos de salinidad, no hay que pensar solamente en el sodio. En el suelo, la solución del suelo tiene los nutrientes, están en forma de sales. Por ejemplo, el nitrógeno que hablamos siempre, decimos nitrato. Bueno, nitrato es una sal. O el fosfato para el fósforo, o el sulfato para el azufre. Entonces, la presencia de estos nutrientes en el suelo lo detecta este aparatito. Y también, a medida que avanza, toma un dato y lo registra, o sea, con el satélite se hace la coordenada, o sea que tanto la cosechadora que me da un dato como esto, yo puedo volver a ese punto y encontrarlo perfectamente. Y decir, bueno, y tomar de ahí la muestra de suelo. Antes nosotros, ¿qué veníamos trabajando? Cada 30, 40 hectáreas decíamos, traigamos una muestra de suelo de 2 kilos. Entonces tratábamos de caminar lo máximo posible y tomando esa pequeña muestrita y hacer esa muestra compuesta y con eso ir al laboratorio. Pero si había ambientes, a lo mejor yo un año entraba y muestreaba más en un sector de potrero y otro año venía por el otro camino y a lo mejor muestreaba más del otro sector. Y entonces ya estaba tomando 2 cosas distintas. Bueno, hoy al tener esos ambientes, bueno, a lo mejor del potrero sacamos 2 muestras o 3 muestras. Y entonces en función de esas muestras después viene todo el manejo. Amigos, así concluye el primer segmento de Campo Abierto. Port Pla, representante en Porteña y zona de equipos Pla. Port Pla, confianza que rinde. Silvio Arán, asesoramiento y servicio postventa en agricultura de precisión. La Casa del Tambo de Anselmo Enrico, implementos agrícolas. El viernes 2 de agosto se realiza el segundo remate de cabañas de San Cristóbal en la Sociedad Rural. Saldrán 500 reproductores, brangus negros y colorados, el Amparo de Mayoraz y Bráfor de la Lucila. Remata Benito Pujol. La cooperativa Cotana produce semen genial, con marcador de resistencia a leucosis. Fontanini presenta la nueva línea de acoplados volcadores sileros. Fontanini es sinónimo de robustez. Excepcional remate Bráfor, los controlados de la pelada. Viernes 5 de julio, en la misma estancia. 200 toros de 3 y 2 años. 200 vientres preñados para entorar y reposición. La pelada, consistencia asegurada. Siempre lo mejor para el norte argentino. En Porteña, provincia de Córdoba, la firma Port Pla es concesionario de los equipos que distribuye Pla precisamente. El señor Pedro Molinero nos habla sobre sembradoras. Tenemos sembradoras, fumigadoras de arrastre, fumigadoras autopropulsadas, y sembradoras que tenemos, la de grano grueso, la tiro de punta, la GP normal, digamos, con el autotrailer de 10 surcos y de 16 surcos. Y bueno, eso es lo que presentamos de la línea Pla. Bueno, esta es una tiro de punta, un modelo novedoso de Pla. Esto se hace en 3 módulos. El primer módulo que estás viendo es de 11 líneas que la podés armar.
11 líneas a 52 o 15 líneas a 35. Después se le puede acoplar un segundo módulo que serían 22 líneas a 52 y un tercer módulo que se hace entre 33 líneas a 52. Y las autotrailes son desde 10 surcos hasta 18 surcos. Autotraile, que es totalmente distinto a esto, el sistema es siempre el mismo, nada más que hasta 18 surcos se puede hacer autotraile. Después por el peso de la máquina no te da. Entonces, el mercado lo requería para más que todos los campos del norte de grandes extensiones, los tiros de punta. Entonces se ha sacado los tiros de punta, que es la que vos estás viendo acá. Bueno, pulverizadoras PLA, lo que están viendo acá son los equipos de arrastre, que ya es de conocimiento. Después estamos presentando una 3250 y una 3500, que es la full, con botalón de 32 metros, y bueno, y ya está la prueba, ya está saliendo la máquina, está a la venta, una con caja automática, la única en el país, la única en el mercado, que tiene botalón de fibra de carbono de hasta 40 metros de botalón, que eso ya está para la venta con caja automática, no, es una bestia de máquina. ¿Qué otra cosa además tienen para vender? Bueno, tenemos Sira, una esparcidora que la ves en el fondo del lote, después tenemos, somos representante Ombú, toda la línea Metalver y los mixer autodescargables de la línea Santa Rosa. Bueno, eso sí, lo primero, lo que hacemos hincapié es en el servicio postventa, que eso tiene que estar, porque vos no podés vender máquinas y no atenderlas. Tenés que tener un buen servicio postventa, el servicio mecánico está a full, tenemos un mecánico para fumigadoras y un mecánico para lo que es toda la línea de sembradoras y todos los otros rubros que te estaba nombrando. Y bueno, un stock muy grande de repuestos, atendemos máquinas desde San Francisco hasta Ceres y desde Arroyito, Rafaela, La Para, por toda la línea. Eso es muy importante, bueno, por eso hemos logrado una carpeta muy grande de clientes, porque nos están conociendo y nos estamos haciendo conocer cada vez más. Bueno, los planes de pago y financiación propia de parte de PLA, la gente que se acerca a las oficinas de Por PLA, que le acomodamos, como se dice así, cada cliente le acomodamos su bolsillo, tenemos financiación propia y después están los créditos del Banco Nación, o sea, tienen convenio PLA con todos los bancos de la zona, más que todo el Banco Nación, que tiene una línea de crédito muy buena, que esto es oro, al 6,5 anual, fija en pesos durante 5 años. Estuvimos en Cabaña La Esperanza, que está ubicada muy cerca de Moisésville, en la provincia de Santa Fe. Y allí dialogamos con el titular de esta empresa, el señor Arminio Seiferel, que nos habló sobre la hacienda Brafford que él cría y que dispone para los productores. Bueno, me dedico pura y exclusivamente a criar Brafford, y específicamente el 3 octavo, o sea que ya son hoy definitivos. Pero lo que tengo es todo controlado, aprobado. Bueno, la genética de las madres ya es la que estancia la de ella de Pereda, pero ya venía de buen origen y bueno, luego le fuimos dando reproductores que los seleccionaba bastante, los seleccionaba mucho. Y los primeros años usábamos solamente marca ojo. Y luego hicimos inseminación con el Baucraft australiano, se llama Baucraft High Tech. De ahí extrajimos semen a los hijos, inseminamos todo el rodeo y lo repasamos en forma natural con los mismos 4 toros que me había guardado. Es decir, en ese momento se homogenizó el rodeo en cuanto a pigmentación fundamentalmente. Luego inseminamos con otros padres. Los animales, por empezar, se crían pura y exclusivamente a pasto, incluso a los que van a exposición. Y si tenemos suficiente alfalfa, fundamentalmente cuando es el momento del destete, los criamos con alfalfa y se le da una suplementación de picado fino de sorgo, no maíz, porque se da mejor el sorgo en nuestro establecimiento, en nuestro campo. Y luego, bueno, previo a las ventas le agregamos sorgo embutido, sorgo quebrado embutido, junto con el picado fino, que hoy felizmente tenemos una extractora de silo y un mixer. En cuanto a la rusticidad, una vez hice algo así, algo metafórico, porque como nos tocó muchas inundaciones en nuestro campo, muchas y reiteradas inundaciones, yo una vez dije que el Brafford tiene como característica de la raza que es muy resistente al sol, pero digo, también se aguanta el agua. Porque tuvimos en una oportunidad a los pobres Brafford 21 días en el agua, hasta que los pudimos evacuar y conseguir lugar donde llevarlos.
y no hubo problemas podales, no hubo problemas de enfermedad, así que también son a prueba de agua. Así finaliza el segundo segmento de Campo Abierto. Boagro y DR Agro lo invitan a una jornada campo de maíces Illinois, el miércoles 26 de junio a las 16 horas en el campo del señor Rubiolo. Disertará el ingeniero Carlos Basso. El 5, 6 y 7 de julio se realiza Expo Bandera 2013. Todo el potencial agrícola ganadero del sudeste santiagueño se presenta en Expo Bandera. Invita Frutero y Fornero, concesionario Massey Ferguson. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergoleta agrícola. Robustez que se siente. Doble T, submarca fuerte en rastras. Desencontradas de 20 a 90. 36 discos. Eso Servicentro Brickman de Carioni, reparto de gasoil al agro. El Instituto Salesiano de Viñón invita a la capacitación de salud y bienestar podal en bovinos. Los interesados en participar, comunicarse con el Instituto Nuestra Señora del Rosario de Viñón. Feriagro Regional 2013, a realizarse en Villa Minetti, Santa Fe, del 21 al 23 de junio. Todo el potencial agrícola ganadero en un solo lugar. Invita Asociación para el Desarrollo. La Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera del Norte de Santa Fe organizó una charla técnica. Uno de los disertantes fue el ingeniero agrónomo Marcelo Paitas, que habló sobre el manejo de algodón. Con respecto a las pautas que estuvimos charlando hoy en la jornada, todas apuntan, partimos de la base de mejorar la cantidad y la calidad de fibra que se produce por hectárea, ¿no? Como sabemos que al productor algodonero lo que le interesa es generar cada vez más fibra, ¿sí? Porque es el justamente por lo que te pagan. Entonces bueno, cuando empezamos a analizar básicamente cuáles podrían ser las pautas de manejo agronómico que se deberían hacer durante la campaña para hacer más eficiente el uso del recurso, el recurso ambiental, el recurso económico, para en rédito de una mejor calidad y cantidad de fibra, empezamos a pensar por la primera y la más acertada, que tiene que ver con la elección de una variedad acorde al lugar donde vamos a producir el algodón. Es decir, una variedad que tiene que tener, para el caso de surcos estrechos, que tienden a ser medianas, intermedias a cortas, con baja ramificación, porque justamente con el sistema stripper hay que evitar que se ensucie y que tenga mucha materia extraña en el cabezal al momento de la cosecha. Entonces, una de las pautas es esa, la elección de una variedad acorde a las circunstancias. Otra de las pautas que se me ocurre en este momento tiene que ver con la fertilidad, es decir, tenemos que pensar de que el algodón es un cultivo extractivo, es decir, nosotros tenemos que reponer esos nutrientes a través de un plan de fertilización, a través de un plan de rotación, porque no solamente es fertilidad química, si la queremos llamar de alguna manera, sino por otro lado tenemos que promover lo que es la estructura física del suelo, es decir, con una buena cobertura para evitar que se evapore agua. Y bueno, y tener en cuenta entonces para eso una buena rotación, un plan de fertilidad y el cultivo antecesor, de que hay justamente muchos beneficios cuando hablamos del algodón atrás de una leguminosa, ¿no? Con respecto al aporte de nitrógeno que hacen. Después, por otro lado, otra de las pautas que hay que tener en cuenta es básicamente regulación del cultivo, que es esencial y que muchas veces nosotros, inclusive desde los asesores, la regulación usando hormonas, ya sea Pixi, Cosel o el producto que se use, tiende a ser casi místico, es decir, siempre está la duda de cuánto aplico, cuánto no, cuánto regulo, y me parece que la clave acá es monitorear el cultivo, o sea, contar la altura y el número de entrenudos, y ir viendo de que no se nos escape en cuanto a altura, verificar a través de la exploración de la raíz, es decir, una campaña donde la exploración de la raíz no fue suficiente, no tengo que tener temor que ese cultivo se escape, ¿sí? En cambio, en años donde la exploración es muy profunda, probablemente ese cultivo tiene más capacidad de escaparse y tengo que ser más severo en la aplicación con la dosis del regulador. La última nota del programa es con el contador Víctor Acastelo, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nos habla sobre el criadero de cerdos que esta cooperativa tiene en San Luis y también sobre la planta de bioetanol que están construyendo cerca de Villa María.
Desde hace ya algunos meses a esta parte ya está en producción el criadero de cerdos, montado en Juan Llerena, cerca de Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde hay 1.350 madres en producción, donde se terminan hoy unos 650 cerdos semanales que van destinados a la faena en el frigorífico que ACA posee en Justiniano Pose. Bueno, con el ánimo de integrar más la producción, es un criadero, diríamos, de última tecnología, bajo las más exigentes normas de bioseguridad y con la particularidad que no solo ese proyecto que ya está en funcionamiento genera, diríamos, alimentos, ¿no? Todo lo que es la producción en sí misma de cerdo, sino que también ha resuelto en forma muy positiva todo lo que es el tratamiento de efluentes, porque se han montado 4 biodigestores que permite a través de los efluentes de los cerdos, los purines, más forraje de maíz o de sorgo que se hace en el propio predio, es un campo de 2.000 y alguna hectáreas, bueno, permiten alimentar entonces tanto los efluentes de los cerdos como los hilos de forraje de maíz o de sorgo a 4 biodigestores que, bueno, se transforman finalmente en energía eléctrica, una capacidad instalada aproximadamente de 1,5 megas que se van a volcar al sistema interconectado y que, para ser más gráfico, permitiría alimentar de energía a los 2 puertos de ACA que tiene en San Lorenzo y en Quequén, además de la propia energía que requiere este criadero. Y en el caso de Villa María con la planta de etanol, ¿qué nos puede decir? Bueno, ese es un proyecto muy grande, es el más grande de la historia de ACA, donde se ha formado una nueva cooperativa que se llama ACA Bio. Está integrado por ACA y 63 cooperativas socias. La cooperativa de Porteña es una de las socias de ACA Bio y es una planta que debería comenzar la producción en enero del 2014, es decir, que estamos a meses de que entre maíz al proceso industrial. Hoy está con mucho avance en todo lo que es la obra civil, pero ya hay embarques desde Estados Unidos, de los equipos centrales que hacen, diríamos, al proceso central de producción de bioetanol. Es una planta que va a demandar unas 380.000 toneladas de maíz por año, eventualmente puede ser también sorgo granífero de bajo tanino como materia prima, para producir unos 145.000 metros cúbicos de bioetanol por año para el corte de las naftas locales. Amigos, así finaliza una nueva edición de Campo Abierto. Los esperamos la próxima semana.